Y es que el presidente Andrea Arriola Jauna, legebiltzarkideok, egun on guztioi. Arriola Jauna, denok dakigu eukalitoa arazotsua dela, eta denok dakigu ba, arazoak sortzen dituela ingurumenean, eta baita ere segurtasunean, zuteak areagotzen dituelako. Baina aspalditik dakigun arren, inudien gaizotasunak ikusita, gure susmoa eta gure beldurra da eukalitoak gehiago landatuko dela eta arazo horiek areagotuko direla. Claro, arazo horiek larriak dira, esan dudanez, lurzorua lehortzen eta pobretzen dituela eukalitoak. Bertoko espeziak kanporatzen ditu eta eukalitoak berak edatzen da beste eremuetara. Gobernuak arazo horiei aurre egiteko tresnak eta eskumenak baditu. Eta gaur proposatzen dizuegu edo galdetzen dizuegu ea hartuko duzuen eskumen hori izendatzeko eukalitoa espezie invasore exotiko bezala. La interpelación que le hacemos es clara el día de hoy. Creemos que los problemas que crea el eucalipto, que son graves, porque altera el suelo, porque deseca los acuíferos, porque reduce la cubierta vegetal, porque provoca el desplazamiento de especies autóctonas y permite colonizar a otras especies no autóctonas, y además porque se expande y coloniza terrenos degradados y porque incrementa el riesgo de incendio. Los problemas, como digo, del eucalipto. El temor que tiene nuestro grupo es que con las enfermedades del pino, con la enfermedad del pino, sean utilizados para plantar más eucaliptos y que, por lo tanto, el problema se incremente. La crisis del pino lo que va a provocar es, por un lado, que haya más espacios deforestados, porque se van a talar los pinos enfermos, y, por otro lado, que en los terrenos privados se opte por sustituir una especie de crecimiento rápido como el pino por otra especie de crecimiento aún más rápido como el eucalipto. Estas soluciones que posiblemente, que es nuestro miedo, se puedan adoptar, no son una solución desde el punto de vista de la gestión forestal, pero sí que son un recurso, digamos, económico fácil, de conseguir un retorno de la inversión rápido. Pero, a la vez, son una amenaza importante para, desde el punto de vista ecológico. Y entonces, nuestra preocupación es cómo podemos impedir que eso suceda. ¿Cómo podemos impedir que los problemas que ya se conocen en este país asociados al eucalipto, que los tienen otras regiones en mucha mayor medida que Euskadi, no vengan aquí a Euskadi? Y el Gobierno vasco tiene una competencia en la materia que puede utilizar, y es la de inscribir el eucalipto en el catálogo vasco de especies exóticas. Existe una unanimidad científica en torno a los riesgos, a los daños que puede provocar el eucalipto. El comité científico que asesora al catálogo español de especies exóticas ha dicho en un informe emitido el 1 de diciembre de 2017 que el eucalipto tiene un carácter invasor, por un lado, y que hay que extremar la precaución con nuevas introducciones y plantaciones, así como llevar a cabo medidas de erradicación siempre que se observe naturalización de cualquier especie de eucaliptus en nuestro territorio. Este comité científico se refiere al Estado español, pero evidentemente estas recomendaciones son perfectamente ampliables al territorio vasco. Entonces, el Gobierno vasco tiene la posibilidad de impedir que esto suceda, de impedir que el eucalipto progrese en nuestro territorio, progrese en las políticas forestales de nuestro territorio por dos vías. Por un lado, ustedes, como Administración, pueden proponer que se incluya el eucalipto en el catálogo estatal de especies invasoras. Y por otro lado, pueden inscribirlo en el catálogo vasco de especies invasoras. Y la pregunta, pues, es clara, y no voy a agotar el tiempo en formularla. ¿Tiene intención de utilizar alguna de estas vías para evitar los problemas que vienen asociados al eucalipto? Es que recascó. Para actuar en este tema ustedes necesitan tres cosas. Una, instrumentos jurídicos. Dos, evidencias científicas. Y tres, voluntad política.
Instrumentos jurídicos tienen. No es necesario esperar a su proyecto de ley. No es necesario esperar a su proyecto de ley porque la ley actual de biodiversidad, la ley estatal, dice en su artículo 64.6, las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies exóticas invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su erradicación. Es decir, ustedes tienen a día de hoy herramientas jurídicas suficientes para actuar. La siguiente cuestión es la de las evidencias científicas, y ahí me ha preocupado que usted haya dicho que el comité científico designado por el Ministerio, con 19 integrantes, todos ellos profesores universitarios, doctores o doctoras, y absolutamente expertos en la materia, haya dado una opinión política. Me preocupa porque son 19 opiniones, de las cuales una de ellas es el experto designado por Euskadi que trabaja en la sociedad pública IOBE. Yo quiero que usted me diga, ¿ese experto de la sociedad pública IOBE ha dado una opinión política? ¿O es un experto en la materia de verdad? Por lo tanto, yo creo que cuestionar la opinión unánime de 19 expertos de un comité científico oficialmente designado por un ministerio, que cuando dice algo que al ministerio no le gusta, el ministerio encarga un contrainforme, desde luego no es una opinión política. Desde mi punto de vista humilde, yo quiero que usted me confirme si la persona designada por Euskadi para estar en ese comité ha dado una opinión política con la que usted no está de acuerdo. Pero además le voy a decir una cosa. La Junta de Andalucía, que tiene su misma opinión política, ha designado al eucalipto como especie invasora. Y no solamente la ha designado, sino que la ha metido en el programa andaluz para el control de especies exóticas invasoras. Y está sustituyendo al eucalipto en todos los espacios naturales públicos de Andalucía. Y yo quisiera que me diga, ¿está haciendo mal la Junta de Andalucía dando un impulso político a la lucha contra el eucalipto como especie invasora? Esas tres cuestiones me tiene que responder. Si tiene instrumentos jurídicos y los van a utilizar, si le parece que la opinión del representante de IOBE en este comité científico es política o es técnica, y si a usted le parece que la Junta de Andalucía está actuando mal y que, por lo tanto, debería de plegarse a otros intereses que no sean los de la protección de la naturaleza. Nada más. Gracias. Eskerrik asko, Becerra jauna.